Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los amigos, colegas. Si hay alguno de los estudiantes de medicina veterinaria, bienvenidos, esto también es para ustedes. Hoy tenemos la dicha de darle paso a la doctora Akemi Pulgar Ramírez, es médico veterinario, una de los nuevos talentos que tenemos de la medicina veterinaria venezolana, regados por el mundo. Akemi está en Santiago de Chile. Se graduó en la Universidad Francisco de Miranda de Coro. Es médico veterinario. Se graduó en el año 2017. Actualmente reside en Santiago de Chile y se dedica a la clínica de especies, específicamente al área de anestesiología. Por eso la tenemos hoy aquí, va a compartir sus experiencias en el área de anestesiología y sedación, analgesia. La experiencia que tiene en investigación en la misma área, utilizando analgésicos intraperitoneal. Tiene experiencias en varios cursos y talleres, y los que la seguimos podemos dar fe de que es una persona que tiene amplia experiencia, que está todo el tiempo al día con lo que es la anestesia y la analgesia en pequeñas especies. Así que hoy tenemos este gran gusto. Bienvenida, Akemi. Un placer para nosotros tenerte aquí. Y el público es tuyo. Bienvenida. Ya, muchas gracias. Yo me retiro. Vale. A escuchar. Vale. Ok, buenas noches a todos. Gracias por estar ahora acá presente. Y bueno, como comentó el doctor Yenén, tengo aproximadamente 4 años ya ejerciendo. Casi que desde que empecé me tocó iniciar en lo que es el área de la anestesiología. Y siempre sentí mucho miedo que fuese a llegar un paciente, que tal vez no escoger los fármacos adecuados, tal vez perjudicar la condición en la que llegara el paciente, y eso me llevó a orientar mi crecimiento profesional en lo que es el área de la anestesiología. Tuve la oportunidad de participar en varios cursos, varios talleres, y terminé descubriendo algo que realmente me apasiona y me gusta. Por eso siempre trato de comentar que, bueno, que no todos los miedos son malos. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de lo que es la sedación y medicación preanestésica en pequeñas especies. Dentro de los puntos que vamos a comentar ahora son las generalidades y la importancia de lo que es una evaluación complementaria del paciente que va a ser sometido a un procedimiento anestésico, determinar enfermedades que pueden estar evidentes o estar ocultas en el paciente. Tenemos que conocer el procedimiento por el cual el paciente tiene que ser sometido a sedación o anestesia. Vamos también a emitir lo que es un pronóstico para ese paciente de forma individualizada y tener consideraciones que pueden estar asociadas a lo que es la raza del paciente, a la edad o al sexo, y qué pruebas complementarias pudiésemos manejar de forma previa al procedimiento de sedación o anestesia. Vamos a hablar acerca de lo que es el monitoreo anestésico básico, de lo que es el sistema cardiovascular, respiratorio y sistema nervioso, y también obviamente hablar de lo que es la medicación preanestésica. ¿Cuáles son los objetivos? Un poco de farmacología, cuáles modalidades tenemos y con qué fármacos contamos para realizar estos procedimientos. Ya, lo que es la evaluación preanestésica es un proceso que va a anteceder a la administración de un fármaco sedante o anestésico que puede ser utilizado para un procedimiento quirúrgico o no quirúrgico. Dentro del objetivo de esta evaluación preanestésica es determinar enfermedades que pueden ser evidentes en los pacientes o que éstas, a través de un examen clínico, pudiésemos detectarlas.
Se ha evidenciado que pacientes que llegan a veces con estos cuadros de enfermedad periodontal severa, como se puede observar acá en este paciente, están asociados a problemas ya cardiovasculares como insuficiencias mitrales, insuficiencia tricúspida, y si nosotros llegamos a detectar algún proceso patológico ya en el paciente al momento de la evaluación, pudiésemos cambiar completamente el manejo que vamos a realizar con el paciente. Otro ejemplo sería que se ha evidenciado ya que hay pacientes que llegan a veces con fracturas a nivel del húmero. Esto está relacionado con un 16% de alteraciones a nivel torácico como neumotórax y un 5% con problemas de contusión pulmonar. Entonces, si nosotros llegamos a detectar esto en una evaluación preanestésica, pudiésemos ajustarnos en función de las condiciones del paciente y tener en cuenta posibles riesgos que pueden ocurrir antes del procedimiento anestésico. Tenemos también que conocer la naturaleza del procedimiento que se va a realizar y detectar cuál es el motivo por el cual el paciente tiene que ser anestesiado. Si es que es un procedimiento de urgencia, si es que puede esperar un poco y tal vez esto nos puede permitir estabilizar al paciente, nos va a garantizar que tengamos un transanestésico y una recuperación mucho más estable para el paciente. Y tenemos también que emitir un pronóstico que en anestesia lo tomamos como riesgos y la Sociedad Americana de Anestesiología tiene 5 categorías para clasificar a los pacientes. Los ASA1 son aquellos pacientes sanos donde a veces tenemos que realizar un manejo de sedación, por ejemplo, el típico caso de un pastor alemán cachorro, que a veces tenemos que realizar una radiografía de cadera para detectar si es que hay displasia. A veces no se dejan posicionar y bueno, tenemos que acudir a lo que es los manejos de sedación. Los pacientes ASA2 son aquellos que presentan una patología local o una enfermedad sistémica moderada, como pudiese ser una fractura, pudiese ser una lesión dérmica, pudiese ser también una hernia umbilical no estrangulada. Y a veces estos pacientes también requieren de manejo, bien sea de sedación o anestesia. Los pacientes ASA3 son aquellos que ya presentan una enfermedad sistémica moderada, por ejemplo, aquel paciente que presenta ya una enfermedad renal, una enfermedad hepática o alguna alteración a nivel cardiológico. Los pacientes ASA4 son aquellos que presentan una enfermedad sistémica grave que representan una amenaza para la vida del paciente. Y un ejemplo de esto pudiese ser aquellos pacientes que llegan con distrés respiratorio agudo. Los pacientes ASA5 son aquellos pacientes moribundos que previsiblemente no van a sobrevivir las próximas 24 horas con cirugía o sin ella. Y un ejemplo de esto sería los pacientes que llegan con una hemorragia intracraneana. Y aquellos que se clasifican como ASAE son aquellos que tienen que ser sometidos con carácter de urgencia a un procedimiento anestésico. Estos pudiesen ser algunos de los tipos de piómetras que tenemos que ingresar a pabellón lo antes posible, algún paciente con una torsión gástrica. Y otro ejemplo, pues, hubiese ser los pacientes con hemoabdomen. Existe una subclasificación ASA para pacientes geriátricos que bien sabemos que cada día son más los que tenemos que someter a procedimientos anestésicos o de sedación, a veces para procedimientos diagnósticos. Estos los clasifican como ASA 1 o estatus 2, son aquellos pacientes geriátricos saludables que tienen una disfunción orgánica mínima y esta está controlada. Los pacientes clase 2 o ASA estatus 3 son aquellos que ya presentan alteración o disfunción de alguno de los sistemas, bien sea renal, hepático, cardíaco, y los pacientes ASA3 son aquellos que ya presentan una enfermedad sistémica severa, pueden ser los pacientes oncológicos o aquellos que ya tienen una alteración metabólica generalizada. Si bien en medicina veterinaria tratamos todos los días con diversas razas, tenemos que tener consideraciones porque no todas las razas van a responder igual a los mismos manejos que utilicemos. Están nuestros amigos los braquicéfalos, que se caracterizan ya por su condición anatómica, que van a presentar narinas pequeñas. Esto ya va a dificultar la correcta entrada del aire a las vías respiratorias.
van a presentar en el paladar blando elongado. Esto puede ser que en la mayoría de los casos ya vemos que hay una obstrucción en lo que es la entrada de la laringe. Son más propensos también a producir neumonía por aspiración. Y por supuesto que van a haber algunos que van a llegar con el síndrome braquicefálico completo. Por otro lado, son más propensos también a que produzcan regurgitación. Están los pacientes pertenecientes a las razas como el galgo, el whippet, que se caracterizan por presentar cuerpos con poca grasa corporal, y esto a su vez se va a traducir a que los fármacos que son liposolubles tengan mayor porción de este libre y por lo tanto me pueda prolongar tanto los efectos de los anestésicos como la recuperación. Están los pacientes de la raza boxer, que ya se ha evidenciado que son más sensibles a los fármacos de las familias de la fenotiazina. Incluso cuando estos se administran por vía intravenoso, a dosis bajas, pueden producir alteraciones bastante graves en ellos. Y están los de la raza collie, algunos de los pastores, que tienen un déficit en el gen MDR1, que este codifica un sistema enzimático por el cual se metabolizan ciertos fármacos. Entonces, lo que puede ocurrir con estos es que algunas de las familias, dentro de estas se mencionan la fenotiazina, el tramadol en los opioides, que pueden tener alteraciones en el metabolismo de estos fármacos. Y los de la raza Doberman, que también tienen un déficit en el factor de von Willebrand, estos pueden estar más predispuestos a producir discrasia sanguínea o alteraciones en lo que es la coagulación. Otras consideraciones que podemos tener en cuenta también es que ya se están realizando estudios donde se ha evidenciado que las hembras pueden presentar una tasa metabólica inferior a la de los machos, y en función de esto pudiésemos realizar un manejo tal vez de dosis mínima o ajustarlas en función de esto del sexo. Y los pacientes jóvenes, los pacientes neonatos, tienen también no se ha desarrollado adecuadamente todavía la vía metabólica del citocromo P450, y los fármacos que se metabolizan por esta vía, pueden ser las benzodiazepinas, los barbitúricos, puede que presenten también alteraciones con esto y comprometer la integridad del paciente. Dentro de las pruebas complementarias que pudiésemos mencionar, hay que tener en cuenta que no todo el tiempo vamos a disponer tanto de la parte económica como del factor tiempo para realizarle pruebas al paciente. A veces tenemos que ingresar de urgencia, a veces solicitamos pruebas y no podemos tener acceso a ellas, pero lo importante de esto es que nos puede permitir tener un panorama más amplio para conocer la situación en la que se encuentra nuestro paciente. Con esto podemos, bien sea, detectar estas alteraciones que pueden estar ocurriendo, y si no tenemos el tiempo para poder corregirlo, podemos estar preparados a la hora del procedimiento anestésico. Dentro de lo que podemos evaluar en el paciente, pudiésemos hacer un panel de electrolitos. A veces un simple cuadro de alteraciones como deshidratación nos puede hacer cambios en los electrolitos, el sodio, el potasio. Si es que llegásemos a tener un cuadro de hipocalemia, pudiésemos percatarnos que el paciente puede presentar arritmias ventriculares, y son pequeños, tal vez pequeños detalles que pudiésemos corregir con una fluidoterapia. Pudiésemos hacer también un perfil bioquímico, podemos conocer cómo está el funcionamiento renal de nuestros pacientes. Sabemos que muchos de los fármacos que utilizamos, anestésicos, analgésicos, van a ser excretados por vía renal, y podemos detectar cómo está el funcionamiento de estos. Podemos evaluar los niveles de creatinina. Hay que tener en cuenta, sí, que esta aparece en valores elevados en el perfil bioquímico cuando ya hay un 75% de daño renal, y digamos que es una prueba que es bastante tardía. Pudiésemos usar como alternativa lo que es el SDMA, que es una prueba un poco más temprana, ya cuando hay un 25% del daño renal, podemos detectar alteraciones en esto. Sí, hay que tener en cuenta que tal vez es un poco más costosa en relación a lo que es la creatinina,
pero si tenemos la posibilidad de hacerlo, pues sería ideal. Esto debiera también ir acompañado de un examen de orina, sería lo ideal. Y otro valor que podemos tener en cuenta en el perfil bioquímico para evaluar lo que es el sistema hepático, si queremos evaluar el daño o la lesión que hay en el hígado, podemos detectar lo que son las alteraciones en las enzimas de derrame, como la ALT y la AST, o enzimas de producción, como la fosfatasa alcalina y la GGT. Si es que quisiéramos evaluar, si es que hay una alteración realmente en el funcionamiento hepático, tendríamos que realizar amonio en sangre y ácidos biliares. Y por supuesto, un factor, un valor muy importante a tener en cuenta en el perfil bioquímico son las proteínas. Sabemos que un paciente que tenga cuadros de hipoalbuminemia puede tener recuperaciones un poco más prolongadas o tener efectos más potenciados porque va a tener mayor porción de los fármacos libres. Y por supuesto, un hemograma nos puede permitir detectar cómo están los niveles de hemoglobina, cómo está el hematocrito de nuestro paciente, porque sabemos que tenemos que garantizar una correcta oxigenación de los tejidos durante todo el procedimiento anestésico. Otra prueba que podemos realizar es una radiografía de tórax. Estas están indicadas en pacientes donde sospechamos que hay alteraciones cardíacas, pacientes incluso ya geriátricos que podemos ver si es que hay cambios en el parénquima pulmonar o cuando sospechamos también o tenemos ya un paciente que está diagnosticado con algún proceso oncológico, pudiésemos realizar un estudio radiográfico y tener cambios así como se aprecian acá en la radiografía. Tenemos un patrón pulmonar bastante afectado y bueno, si es que nosotros llegamos a detectar esto en radiográficamente en el paciente, pues va a ser más que obvio que nuestro manejo anestésico puede cambiar. Y bueno, podemos también apoyarnos a través de lo que son las ecografías, detectar cambios anatómicos a nivel renal, hepático, también cuando vamos a un procedimiento de una paciente en gestación, podemos evaluar la viabilidad fetal, cómo se encuentran estos, y en función de eso podemos también tomar ciertas decisiones. Para ya entrar lo que es un poco el monitoreo anestésico básico del paciente en sedación o anestesia, tenemos que tener en cuenta que el propósito de esto es que tengamos una continua valoración de las funciones vitales, incluso antes del procedimiento de inducción. Podemos evaluar lo que es la frecuencia cardíaca, el sistema cardiovascular, ya que esto va a garantizar la correcta perfusión de los tejidos. Podemos tener cuadros de bradicardia, que es una disminución en la frecuencia cardíaca. Esto puede estar asociado a planos anestésicos profundos, puede estar asociado también a estímulos vagales. Pudiésemos tener lo contrario, que sería frecuencias cardíacas elevadas, y esto pudiese orientarnos a que el paciente o está incluso con dolor, puede estar con un plano anestésico superficial, puede estar con hipoxemia cuando tenemos frecuencias cardíacas elevadas. Podemos evaluar también lo que es el pulso arterial. Esto, si es que no tenemos, porque sé que no todos contamos a veces con los monitores como quisiéramos, podemos hacerlo de forma manual a nivel femoral y el pulso debe ser constante, debe tener fuerza. Y si es que llegamos a detectar que el paciente tiene un pulso débil, pudiésemos sospechar de que estamos en un cuadro de hipotensión. Medir la presión arterial, sabemos que va a ser, que esto es el efecto que tiene la sangre sobre las paredes arteriales. Y esta tiene tenemos la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, y el promedio de esto, pues es lo que tenemos que tratar de mantener en el paciente. Si es que llegamos a tener cuadros de hipotensión durante mucho tiempo, podemos tener una perfusión coronaria, una perfusión renal y cerebral inadecuada, y esto puede traer bastantes complicaciones en lo que es el procedimiento anestésico como tal o en la recuperación del paciente.
evaluar la coloración de las mucosas. Esto es un signo, es una prueba cualitativa que nos puede indicar o orientar a cómo está la oxigenación de los tejidos. La coloración de las mucosas rosadas pues indica una correcta perfusión de oxígeno a los tejidos. Y cuando ya tenemos cianosis, cuando ya se evidencia que hay cambios en la coloración, esto es un signo un poco tardío de la correcta oxigenación. Y otro parámetro a evaluar, el tiempo de llenado capilar. Este debiera realizarse en un lapso de 1 a 2 segundos y puede estar asociado a cuadros de vasoconstricción periférica. Acá está un video de cortesía del doctor Federman, donde le realiza la evaluación a un paciente. Fíjense. Tiene un tiempo de llenado capilar adecuado. Y lo particular de este video y lo que quiero que, si es posible, les quede, es que este paciente, el que se le está haciendo este examen, tenía aproximadamente entre 7 y 10 minutos de haber fallecido. Lo que quiero llegar a todo esto es que tenemos que hacer un conjunto de todas las pruebas que podemos evaluar en nuestro paciente. Como no fijarnos en una sola, sino que hacer de forma globalizada y así podemos tener un poco más amplio la situación en la que se encuentra nuestro paciente. Por el sistema respiratorio podemos evaluar lo que es la frecuencia respiratoria. Esta pudiésemos tener cuadros de taquipnea que pueden estar asociados a planos anestésicos superficiales, pueden estar asociados a dolor, o pudiésemos tener lo contrario, que sería bradipnea, cuadros de frecuencias respiratorias bastante bajas, y esto puede estar asociado bien sea también a los fármacos que utilicemos o a planos anestésicos bastante profundos. El patrón respiratorio no debiese ser algo superficial, debiera ser constante. Y la capnografía, si pudiésemos tener poder medirla, pues sería lo ideal. Podemos detectar el dióxido de carbono en cada ciclo respiratorio. Y para evaluar la profundidad anestésica podemos emplear técnicas como la evaluación de lo que es la rotación del globo ocular. Cuando estamos ante un plano anestésico, debiera estar con rotación ventromedial, hay pérdida también de lo que es el reflejo palpebral, y en conjunto también con lo que es la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, pues pudiésemos estimar también en cuál plano anestésico se encuentra nuestro paciente. Y ya por último, y no menos importante, la temperatura. Tenemos que monitorear en todos los pacientes sometidos a algún procedimiento anestésico, de sedación, siempre controlar o medir lo que es la temperatura. Sabemos que factores como a veces cuando se realiza la antisepsia, a veces que lo realizamos con clorexidina, eso tiende a disminuir también la temperatura, los fármacos que utilizamos, todos los mecanismos por los que se puede perder el calor, y los procedimientos anestésicos pues van a tender a potenciar esto. Dentro de las herramientas que podemos manejar para esto es disminuir esos tiempos de preparaciones quirúrgicas, utilizar mantas térmicas, colocar mantas para tapar al paciente sin que se vea interrumpido la parte donde se va a hacer el procedimiento quirúrgico como tal, y va a ser un factor que nos va a garantizar unas recuperaciones más confortables para los pacientes. Ya para entrar a lo que es la medicación preanestésica, es una fase previa al procedimiento donde el objetivo principal es predisponer al organismo a tolerar mejor el impacto de los fármacos que vamos a administrar. Los objetivos de esto es aportar analgesia. Yo creo que a todos nos ha tocado un gatito que nos mira así como el de la foto, que no nos deja ni siquiera tocarlo, y esto nos puede ayudar con este tipo de pacientes. Vamos también a mejorar lo que es el estrés perioperatorio, tratar de disminuir esos niveles de estrés, bien sea a veces que
Tenemos cerca un hospital de gatitos, de un hospital de perros, el ladrido del perro, se estresan. Entonces, tratar de disminuir estos factores que pueden ser estresantes para el paciente. Podemos también utilizarlo como complemento de la anestesia regional. Vamos a hacer una reducción también de anestésicos generales a través del sinergismo de potenciación y vamos a tener recuperaciones más confortables para los pacientes. Un poco de farmacología. Sabemos que todos los fármacos que vamos a administrar van a pasar por un proceso de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y esto no es más que la farmacocinética, que es lo que el organismo va a realizar con el fármaco. La absorción es el paso de las moléculas del medicamento desde el lugar donde lo administramos hasta el torrente sanguíneo. Y tenemos dos vías para que esto ocurra. Puede ser la vía enteral, puede ser la administración por vía oral de algunos fármacos, puede ser en un sublingual o a través de la vía rectal. Y en anestesia preferimos lo que es la vía parenteral, bien sea la vía intramuscular o intravenosa, porque tenemos mayor biodisponibilidad del fármaco. La distribución va a ser el movimiento reversible de un fármaco entre el fluido sanguíneo y los tejidos o el espacio extravascular a intravascular. Y esto va a depender de dos factores. Tenemos fármacos liposolubles, que estos van a depender de la perfusión tisular, es decir, con la velocidad que viaja el fármaco por el torrente sanguíneo. Y tenemos fármacos que son poco liposolubles, que esto van a depender es de la permeabilidad tisular. Lo relevante acá del metabolismo de estos fármacos es que hay dos vías, bien, puede ser la fase 1 o la fase 2. La fase 1 es aquella donde ocurre una biotransformación de los fármacos, que las enzimas microsomales hepáticas van a añadir radicales polares con el objetivo de hacerlos más hidrosolubles, bien sea para que pasen a la fase 2 o sea o vayan a la excreción a través de la vía renal o biliar. ¿Qué es lo importante de esto? Que los pacientes geriátricos se ha evidenciado que tienen una disminución del 30% de capacidad de metabolización por esta vía, por lo que tuviéramos con ellos que ajustar las dosis, a veces disminuirlas, porque sabemos que pueden tener alteraciones a la hora de metabolizar estos fármacos. Y los pacientes neonatos, como mencioné anteriormente, tienen una capacidad metabólica por esta vía que todavía no está completamente desarrollada y podemos también tener alteraciones con los fármacos que se metabolizan por esta vía. La fase 2 van a ocurrir reacciones de conjugación donde el fármaco original o los metabolitos que ya vienen de la fase 1 se pueden unir a sustratos polares endógenos como puede ser el ácido glucurónico, el ácido acético, los aminoácidos o los sulfatos. Acá se realizó un estudio donde se comparó la glucuronidación hepática de los gatos y los perros y se concluyó que los gatos poseen isoenzimas que no son, que no se, o sea, no se traducen como isoenzimas funcionales. Entonces, lo que ocurre con esto es que muchos fármacos tienen que ser metabolizados a través de otras vías, o puede ser como las vías del glucagón, y hay fármacos como para el propofol, que los gatos tienen pocas isoenzimas funcionales. Entonces, por esto puede ser que tengamos, cuando realizamos anestesia con anestesia total intravenosa con propofol en gatos, pudiésemos tener efectos prolongados o recuperaciones un poco más tardías. Ya lo que es la excreción de los fármacos, pues es la eliminación, bien sea del fármaco intacto o de sus metabolitos, y este puede darse a través de dos vías, la vía renal y la vía biliar. La excreción que se da por vía renal puede ser a través de la filtración glomerular. Hay que tener en cuenta, sí, que esta tiene que ser a través de la unión a proteínas, puede ser a través de la secreción tubular, esta se da por transporte activo. Y no depende de la unión a proteínas, lo que hace que la mayoría de los fármacos se excreten a través de esta vía. Y la reabsorción tubular, pues es una difusión pasiva, esta va a depender de la solubilidad de los lípidos, del grado de ionización del fármaco y del flujo urinario. La excreción biliar, pues la bilis es un producto de desecho que es un producto de excreción hepática, esta se almacena en la vesícula biliar. Y lo que ocurre con esto es que los metabolitos que están en el hígado pasan a la bilis
posteriormente pasan al intestino y son excretados a través de las heces. Las modalidades de medicación preanestésica que podemos realizar con los pacientes va a depender también de lo que hablamos anteriormente, que para lo que queramos sedar al paciente, si necesitamos algo, un procedimiento doloroso, podemos evaluarlo y en función de eso, pues decidir si es que queremos realizar una tranquilización, que es un estado donde ya hay disminución de los niveles de ansiedad del paciente, donde él todavía se encuentra consciente de su entorno y va a responder a estímulos dolorosos. La sedación ya es un proceso que viene con cierto grado de somnolencia. El paciente todavía responde a estímulos dolorosos, pero generalmente no es consciente del entorno. Y la sedonalgesia ya es cuando aplicamos fármacos analgésicos, sobre todo los opioides, y fármacos sedantes, que estos ya son como para procedimientos un poco más profundos, porque ellos no, generalmente no van a responder a los estímulos dolorosos. Dentro de los fármacos que tenemos disponibles para realizar estos procedimientos, están la familia de las fenotiazinas, estos son antagonistas dopaminérgicos y pueden producir bloqueo también a nivel de los receptores alfa-adrenérgicos. Estos tienen metabolismo en fase 1 y 2 y se excretan a través de la vía renal. No son fármacos analgésicos y pueden tener efecto antiemético por los receptores, por el bloqueo de los receptores DOPA en el centro del vómito, en la zona quimiorreceptora gatillo, y pueden producir también protrusión del tercer párpado. Esto es algo que clínicamente no es relevante, pero es muy característico de cuando usamos este tipo de fármaco. Lo podemos usar como tranquilizante, como neuroléptico, y dentro de los efectos secundarios o de los efectos que podemos tener en precaución, es que los gatos van a ser mucho más sensibles porque, como mencioné recientemente, estos tienen alteraciones para lo que es el metabolismo en fase 2, y este fármaco tiene esa particularidad de metabolizarse por esta vía. Así que en gatos, si lo vamos a utilizar, pudiésemos tener mucha mayor precaución. Puede producir hipotermia porque deprime el centro termorregulador y puede producir hipotensión también porque bloquea los receptores alfa-1-adrenérgicos, que estos producen vasoconstricción y por lo tanto vamos a tener cuadros de vasodilatación. Tenemos también las benzodiazepinas, que estos actúan a través de actúan con los receptores GABA. Lo que puede ocurrir con esto es que el impulso nervioso va a hacer que haya liberación del GABA desde la neurona 1. El GABA se va a acoplar a sus receptores en la neurona 2 y esto es lo que hace que el impulso nervioso quede inhibido. Lo que hacen las benzodiazepinas es que se acoplan a ese receptor y potencian el efecto del GABA. Estos fármacos tienen metabolismo hepático y excreción renal y biliar. No son fármacos que podemos utilizar si es que queremos aportar analgesia, y sobre todo en pacientes sanos podemos tener efectos paradójicos como euforia e hiperexcitabilidad. Podemos usarlos como ansiolíticos, anticonvulsivantes, tienen efecto de relajantes musculares, y nos podemos ayudar con ellos en la inducción anestésica. Dentro de los efectos secundarios hay que tener precaución porque el propilenglicol es el excipiente que tiene el diazepam y este puede tener absorción errática por vía intramuscular, puede producir dolor, puede producir hemólisis, tromboflebitis y cardiotoxicidad cuando lo administramos por vía intravenosa. Y hay una característica bastante importante en el caso del midazolam, es que si es que el paciente llegase a presentar un cuadro de fracaso renal, no vamos a tener mayores potenciación, no vamos a tener potenciación del efecto sedante. Los alfa-2 agonistas, esto lo que hacen es disminuir la síntesis de AMP cíclico, se va a ver aumentado la salida del potasio, disminuye la entrada del calcio y hay una hiperpolarización, lo que va a hacer que disminuya la descarga neuronal de noradrenalina,
Son fármacos que presentan un metabolismo hepático y excreción renal. Son analgésicos porque tienen un efecto antinociceptivo en la asta dorsal de la médula espinal. Pueden producir emesis porque actúan también en los receptores alfa-adrenérgicos en el centro del vómito, en la zona quimiorreceptora gatillo. Pueden producir hipotermia por la depresión del centro termorregulador. Van a aumentar la diuresis porque disminuye la vasopresina. Y puede haber depresión de la motilidad gastrointestinal porque disminuyen los niveles de acetilcolina a nivel visceral. Se puede producir también hiperglicemia porque hay una disminución en la liberación de insulina por el efecto que ocurre en las células beta pancreáticas. Son fármacos que podemos usar como sedantes, van a aportar analgesia, como ya mencioné, y estos pueden hacer que haya una potenciación tanto de los anestésicos generales como de los opioides. Están contraindicados en pacientes con inestabilidad cardiovascular, en pacientes renales, en pacientes hepáticos y también en pacientes diabéticos por su efecto hiperglicemiante. Los antagonistas NMDA van a tener su efecto en los receptores NMDA a nivel del asta dorsal de la médula espinal. Estos, para que actúen, tiene que haber un estímulo nocivo que despolariza la célula, hay entrada del calcio y el bloqueo que produce el magnesio se ve desaparecido y esto hace que el glutamato como neurotransmisor excitatorio tenga una acción eficaz. Estos tienen metabolismo hepático y excreción renal, pueden producir catalepsia por un déficit en la función de la dopamina, pueden producir también aumento del flujo sanguíneo cerebral, aumentar el consumo de oxígeno y la glucosa a nivel cerebral. Pueden producir también rigidez muscular y efectos como taquicardia por el efecto estimulante del sistema nervioso central. Por estas características están contraindicados en pacientes con riesgo de tener presión intraocular elevada o presión intracraneana alta. Puede ser también coadyuvante, por lo menos en el caso de la ketamina, cuando la utilizamos a dosis bajas. Los fármacos opioides también podemos contar con ellos. Son un grupo que van a aportar bastante analgesia. Tienen efectos según el receptor al que se unan, puede ser a los receptores mu, delta o kappa, y estos generalmente tienen metabolismo hepático con excreción renal y biliar. Pueden ser utilizados como analgésicos, pueden potenciar los efectos sedantes y disminuir las dosis de inducción y mantenimiento. A través de ciertos mecanismos químicos, lo más relevante es que van a producir hiperpolarización celular a nivel de la membrana posináptica, va a haber una inhibición de la apertura de los canales de calcio y se va a reducir la liberación de neurotransmisores a nivel presináptico. Esto va a conllevar a que haya una reducción de la excitabilidad neuronal. El efecto de estos, como mencioné anteriormente, pues va a estar asociado al receptor que estos ocupen, puede ser a los receptores mu o beta-endorfinas. Estos van a producir analgesia supraespinal bastante potente a nivel espinal y periférico. Pueden producir sedación y depresión del sistema respiratorio y efectos gastrointestinales. Los que se asocian a los receptores delta pueden producir analgesia espinal, depresión respiratoria, y los que están asociados a los receptores kappa pueden producir analgesia espinal mucho menos potente, periférica, y miosis y sedación. Dentro de los efectos secundarios que podemos tener con el uso de los opioides es que hay algunos que pueden producir depresión respiratoria porque disminuye la sensibilidad al dióxido de carbono tanto a nivel cerebral como del tronco encefálico. Podemos tener efectos cardiovasculares, bradicardia como bradicardia de tipo vagal, pudiésemos tener cuadros de hipotensión, hay también disminución del dióxido de carbono y va a disminuir el reflejo vasoconstrictor. Lo que va a ocurrir con esto es que haya vasodilatación central y periférica. Y esto se puede ver potenciado cuando utilizamos fármacos
que pueden alterar lo que es la liberación de histamina o promover la liberación de histamina, como es cuando administramos la morfina por vía intravenosa. Otro de los efectos pudiese ser estreñimiento. Esto está mediado porque tenemos receptores mu a nivel de las células mientéricas, entonces la estimulación de estas puede producir que haya estreñimiento con algunos de los fármacos que utilizamos. Y náuseas y vómitos también por los que están a nivel del centro del vómito y a nivel de la zona quimiorreceptora gatillo. Por lo menos en uno de los opioides que por ser el antagonista mu, como el butorfanol, entra dentro de esta clasificación, pero no va a producir este efecto emético. Producen reducción de la diuresis porque aumenta la vasopresina, y pueden haber también alteraciones a nivel de la termorregulación, que generalmente en la especie canina puede producirse cuadros de hipotermia, y en los felinos, por la característica de producir hiperexcitabilidad o aumento en la parte del consumo metabólico muscular, puede producirse hipertermia. Podemos también tener también en felinos midriasis y en caninos miosis. Uno de los fármacos de los opioides, pues está la morfina. Esta se recomienda darla por lo menos unos 30 o 40 minutos antes de la inducción. Debiéramos evitar la vía intravenosa porque puede producir el efecto histaminérgico y producir vasodilatación. Este es bastante potente como analgésico y, bueno, la característica de evitar la vía intravenosa. La hidromorfona es mucho más potente que la morfina. Esta, la diferencia pudiese ser que no produce liberación de histamina y va a producir menos efectos gastrointestinales en el perro. La metadona, agonista puro mu, también va a promover la liberación de histamina y sí tiene característica de que es un poco menos emético que la morfina. El fentanilo es un fármaco que es incluso más potente que la morfina. Tiene por característica que su tiempo de duración es bastante corto, entre 20 y 30 minutos. Puede aportar bastante un buen grado de analgesia, pero hay que tener en cuenta que es un fármaco que, por su característica de ser altamente liposoluble, tiende a acumularse. Entonces, si es que quisiera realizarse una infusión con este fármaco, hay que tener precaución con la duración. El remifentanilo, pues, es bastante más potente que el fentanilo. Tiene metabolismo a través de las esterasas plasmáticas. Súper importante con este fármaco que no tiene el efecto acumulativo y lo pudiésemos utilizar en infusión continua. El tramadol, con su uso controversial ahora en el perro por los estudios que se han realizado, que estos, para su efecto opioide analgésico, requiere de los metabolitos M1 y M2, y estos en el perro están bastante deficientes porque dependen del citocromo P450. Entonces esto hace que su efecto analgésico se vea bastante reducido. Si es que queremos utilizarlo únicamente como analgésico, pues no vamos a tener buenos grados de analgesia. Y el butorfanol, bueno, su característica de ser antagonista mu y agonista kappa, tiene pocos efectos gastrointestinales y importante de este fármaco que tiene efecto techo. También sería bueno si pudiésemos contar con los fármacos antagonistas de los que utilizamos, ya que si es que llegamos a tener cuadros de efectos muy potenciados, si es que tenemos potenciados los efectos que no esperamos, pudiésemos hacer una reversión de estos y estabilizar más al paciente. Está el flumazenil, que es antagonista competitivo de las benzodiazepinas. Este puede revertir los efectos relajantes musculares y conductuales y tiene un efecto aproximadamente a los 5 minutos de ser administrado. Podemos tener también los antagonistas alfa-2 adrenérgicos como la yohimbina
y el latipamezol, preferiblemente o mayor afinidad tiene la yohimbina con la psilocina y el latipamezol con la dexmedetomidina y la medetomidina. Estos van a producir un estímulo en el sistema nervioso central y van a aumentar lo que es la actividad cardiovascular. Están los reversores también de los opioides, la naloxona. Este tiene una duración aproximadamente entre 30 y 60 minutos y puede compensar cuando tenemos los cambios a nivel de presores del sistema respiratorio. Estos van a producir taquicardia, pueden producir hipertensión y excitabilidad y ansiedad en el paciente. Acá hay un video que me facilitó el doctor Federman, donde realiza una reversión a un paciente. En este caso se utilizó flumazenil. Estaba sedado con midazolam. Ahí vemos cómo el paciente va recuperando y cómo se va incorporando nuevamente. Entonces, son herramientas que podemos utilizar y si las podemos tener antes de los procedimientos a la mano, pues sería lo ideal. Otro de los medicamentos que se están utilizando en la medicación preanestésica son los AINEs. Estos, por su característica de que van a producir analgesia, van a disminuir los procesos inflamatorios, pues pudiésemos también tener mejores efectos de los otros fármacos, tanto transanestésicos, como evitar ya la estimulación de los procesos quirúrgicos. Esto sí hay que tener precaución porque van a tener efectos a nivel renal. Si pudiésemos hacer una evaluación previa del funcionamiento renal, pues pudiese ser ideal y si todo está bien, pudiésemos darlo previo al procedimiento o al estímulo doloroso. Tener en cuenta también que pueden traer problemas en lo que es la hemostasis. Y tenemos varias alternativas que pudiésemos manejar según el tipo de dolor que se vaya a producir en el paciente. Esto fue un estudio del doctor Ignacio Redondo, donde lo que quiso evaluar fue la eficacia o la disminución de los riesgos de mortalidad en los pacientes caninos y obtuvo que los AINEs disminuían los riesgos de mortalidad. Entonces, bueno, si tenemos un paciente que nos permite, un paciente estable, lo que es el funcionamiento renal, pudiésemos dar la medicación de AINE de forma preanestésica. Y ya para ir finalizando, lo que es la preoxigenación de los pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento anestésico, sabemos que el aire ambiental tiene aproximadamente 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de otros gases. Y lo que buscamos hacer con la preoxigenación es reemplazar todos esos niveles de nitrógeno por oxígeno y esto nos puede ayudar en la capacidad residual funcional. Acá se realizó un estudio donde se evaluó el aumento del porcentaje de hemoglobina cuando se realiza la oxigenación. Entonces, por ejemplo, lo que es la sangre oxigenada cuando sale de los pulmones tiene aproximadamente 90 de presión de oxígeno. Y ya cuando regresa de los tejidos, viene con un 50, con un 40% aproximado de oxígeno en sangre. Entonces podemos tener una mejor saturación cuando realizamos este procedimiento de preoxigenación. Este fue otro estudio donde se evaluaron los beneficios de la preoxigenación en los periodos de apnea. Y se determinó que aproximadamente a los 6 minutos es que empieza a decaer la saturación. Y bueno, ya un periodo de 5 o 6 minutos que el paciente esté bien oxigenado, pues puede hacer una gran diferencia.
Y aquí se comparó el tiempo de desaturación entre pacientes que fueron preoxigenados y pacientes que no fueron preoxigenados, y hubo una diferencia de 297 segundos de oxigenación con 42 segundos en los pacientes que no fueron preoxigenados. Los pacientes que siempre debiéramos garantizar la preoxigenación, a mí particularmente me gusta hacerlo con todos los pacientes, así sea el paciente ASA1, el paciente que no tiene ninguna enfermedad, yo prefiero realizarlo y por supuesto que tener mayor consideración en aquellos pacientes que son obesos. Estos van a tener disminuido la capacidad residual, van a tener mayor consumo de oxígeno, por lo menos en el caso de las pacientes gestantes. Imagínense una braquicéfalo gestante que es súper común para la cesárea. Y estos, sobre todo los braquicéfalos, debieran ser por lo menos 10 minutos de preoxigenación. También tener en cuenta que la idea no es estresarlos tampoco. Hay veces que los pacientes no permiten que colocarle las máscaras de oxígeno, pero podemos buscar las alternativas, bien sea en el canil donde se encuentren, colocarlos cerraditos y poner la fuente de oxígeno. Y bueno, estas son herramientas que podemos utilizar y así disminuir los posibles accidentes anestésicos. Y bueno, ya eso era lo que traía. Si hay alguna pregunta o si hay alguien que quiera acotar algo. Muchísimas gracias, Akemi. Excelente presentación. Por supuesto que vienen muchas preguntas. Bueno, vamos a ver qué nos dice el público. De verdad, felicitaciones, excelente el material. Gracias, doctor. Estabas un poquito seria. Me imagino que pueden ser los nervios. Sí, puede ser. Pero bueno, no te preocupes. Por aquí ya comenzaron a llegar las preguntas. Dice María Alejandra, buenísima la presentación. Gracias. Luis Colina dice, gracias a Kemi, muy buena información. Gustavo Prato dice, saludos, gracias por la información. Sigue la gente felicitándote y agradeciendo la presentación. Vamos a ver. ¿Quién se atreve con las preguntas? Dice Roberto, excelente presentación a pesar de los nervios. Bueno, no, me pongo nervioso yo que no estoy diciendo nada. Gracias. No, pero tiene muy buena dicción. Por ahí me estaban pasando mensajes. No, lo está haciendo excelente. Claro que lo está haciendo excelente. Dice Federman Betancourt, cuéntanos de tu trabajo de tesis. Celia La Fuente, excelente, me encantó. Miguel Corobo dice, excelente, me encantó. Gracias. Así que bueno, mientras llegan las preguntas, nos puedes contar un poquito qué hiciste con esa tesis. Cuéntanos. Sí, mi estudio de tesis consistió en evaluar lo que eran los efectos analgésicos de la bupivacaína intraperitoneal para perras en OVH. Y nosotros nos basamos en un estudio donde se utilizaron dosis de 4 miligramos kilo. Nosotros utilizamos esa misma dosis, 4 miligramos kilo y 2 miligramos kilo, y tuvimos bastante buenos resultados en el transquirúrgico. Nos dio como aproximadamente unas 5 o 6 horas de analgesia. Utilizamos varias escalas de dolor, utilizamos escala de Glasgow y tuvimos bastante buenos resultados a dosis más bajas de las que ya estaban prescritas. Y esa bupivacaína se aplicaba como splash así en el líquido peritoneal, en el espacio peritoneal. Sí, nosotros calculábamos la dosis y, por ejemplo, si es que nos daban 5 ml, doblábamos la cantidad con suero fisiológico y la instilábamos en la cavidad antes del cierre de los músculos, antes del cierre de la cavidad como tal. Bueno, excelente información.
una buena alternativa para reducir el dolor posanestesia, que muchas veces nos acostumbramos a no hacerlo. Realmente la calidad, la tranquilidad de las mascotas después de la cirugía está íntimamente relacionada a ese dolor que sienten posquirúrgico. Así es. Bueno, la gente, yo no veo las preguntas. Esto sí me preocupa a mí porque... ¿O será que se me cayó la conexión y no me he dado cuenta? Ah, ok, aquí están por aquí. Dice Carlos Andrea, ¿cómo calculo los litros de oxígeno cuando hago anestesia inhalatoria? Bueno, ya eso es un tema, yo creo que pudiésemos hacer otra charla de ese tema. No sé si hay alguien que domine un poco más también cuando se usa ventilación mecánica. Yo todavía no tengo la oportunidad de realizarlo. Ok. Dice Anónimo, dice, ¿el uso de antagonistas se utiliza solo cuando no se tienen los efectos deseados? ¿O se pueden usar como rutina para despertar un paciente? Mira, yo particularmente prefiero dejar que el fármaco haga su efecto, que el paciente también metabolice el fármaco por las vías normales. Ya en caso, si es que veo que tengo efectos muy depresores, en el caso de los alfa-2 agonistas, que a mí me encantan, yo los uso mucho, ahí hago la reversión. Pero particularmente prefiero esperar que se metabolice de forma por las vías normales. Doctora, una recomendación para sedar, no estoy hablando de protocolo, ¿no?, sino alguna sugerencia para sedar a aquellos animales que no son muy amistosos, sobre todo aquellos braquicefálicos que llegan, que no se dejan evaluar y muchas veces hay que tomarles radiografías, muchas veces hay que evaluarles los oídos, etcétera. ¿Algunas recomendaciones en ese sentido? Mira, yo con los braquicefálicos hay veces que uno lee las literaturas y casi que está todo contraindicado. Yo, si el paciente es ASA1, si el paciente en el examen clínico está todo bien, he utilizado azitromicina, que es la que tengo disponible, y me ha ido bastante bien. No he tenido complicaciones con el uso de azitromicina en braquicéfalos a dosis bastante bajas. Bueno, a nosotros nos ha resultado y quizás es una alternativa, ¿no? Nosotros aquí muchas veces utilizamos gabapentina. Claro. Previo a que nos visiten las mascotas, porque a veces vienen de verdad que no se dejan ni mirar. Eso sí. nos ha funcionado algunas veces. Aunque todo depende, ¿no?, de la mascota que sí, nosotros... Sí, claro. Vamos a ver si hay... Saludos, Gray. Ya, por aquí, Gray Mercado nos envía saludos. Por ahí preguntaron sobre tu cuenta de Instagram. Allí está, ¿no? En la presentación sí, tenemos tu... Sí, está acá en la presentación, sí. Yo creo que estaba al final y al principio. Está acá la última. Vamos a ver qué dice aquí. Federman Betancourt, la información quedó clara. Francis Mejías dice, gracias colega. Pregunta, ¿por cuánto tiempo sería la preoxigenación para un paciente, específicamente para un cachorro braquiocefálico? Abrazo, mi Mogis. Son compañeros de la universidad. Para los pacientes braquicéfalos pudiésemos manejar un periodo entre 5 y 10 minutos de preoxigenación. Ahí podemos garantizar un poco más de saturación de oxígeno.
Así que por ese tiempo, digamos que puede estar bastante, bastante seguro. Arroba mi mogis. Dice Federman gabapentina en gatos, precio a la llegada a la clínica, de 70 a 100 miligramos por gato. Previo. No sé qué quiso decir el doctor Federman con el precio de la llegada a la llegada de la clínica. Nosotros hemos usado la gabapentina a veces contrazado, cuando los animales no se dejan ni tocar, cuando no se dejan ni tocar. Y tiene su, por supuesto, eso es, depende de lo que cada quien tenga a disposición. Disponible, Aquí claro. hay algunas cosas que quizás en otros lados, Federman utiliza en toda su cirugía remifentanilo. En infusión, yo nunca he usado el remifentanilo, entonces cada quien, dependiendo de del sitio donde se encuentre, tiene diferentes opciones y tiene que evaluar pues en función a eso que puede utilizar y que no. Sí, yo acá tengo bastante limitación también con el uso de opioides, es bastante difícil conseguirlos acá. Y bueno, creo que el único que tengo ahora es el tramadol y tengo que buscar otras alternativas analgésicas, sobre todo en los perros para los posquirúrgicos. No, nosotros no lo usamos. Yo particularmente me cuesta usarlo, pero hay que llenar la forma, solicitar. Cada vez que tú vas a Claro. pedir un medicamento como eso, entonces hay que llenar cuatro formas. No es sencillo. Claro. Dice María Coronado, ¿la preoxigenación sería antes de la premedicación? Sí, sería lo ideal hacerlo antes. Igual hay pacientes que no se permiten, pudiésemos hacerlo incluso en ese proceso de premedicación inducción, que igual es un tiempo bastante corto, pero lo más indicado sería hacerlo antes de la medicación preanestésica. Otra pregunta. Están tímidos todos hoy. Generalmente llueven las preguntas, la gente, le gusta participar, pero hoy están, no sé, están medio. Dice el doctor Gixon Fernández, en pacientes caninos sometidos a cirugía, ¿cuál sería el tiempo de duración de infusión continua de fentanil que usted recomendaría? Bueno, hay estudios que recomiendan no más de 2 horas, 2 horas y medias de fentanil en infusión por el efecto acumulativo. Incluso cuando este se utiliza por bolos en el transquirúrgico, se puede evaluar ir reduciendo las dosis, porque este efecto acumulativo, si es que es un procedimiento bastante largo, pudiese empezar a liberarse el que administramos al principio de la cirugía. Entonces, pudiéramos tener sobredosificación si es que continuamos con los bolos a las mismas dosis. Dice Laura Polanco, buenas noches. Experiencia del tramadol con los últimos estudios. ¿Lo utilizas en perros y en gatos? Con los gatos, dependiendo del procedimiento, sí acostumbro a usarlos. En la clínica donde trabajo, generalmente se hace mucha traumatología y las recuperaciones y los efectos analgésicos, pues he tenido muy buena experiencia con el tramadol. Y bueno, con respecto a los perros, dependiendo también de del tipo de paciente, lo ocupo porque el tramadol también puede tener otras vías analgésicas, como la inhibición de recaptación de noradrenalina, entonces puedo también a veces manejarlo por el efecto por los otros efectos que puede tener. Y bueno, también a veces con el uso en conjunto de los AINEs puede que este tenga cierto efecto analgésico, pero solo como tal para analgesia, así que no lo uso en canino. Doctora, ¿y la buprenorfina como analgesia post cirugía?
Con ese fármaco no he tenido, no he podido tener la oportunidad de trabajar y así que no podría como hablar desde la experiencia, así que no he podido utilizarlo, no puedo evaluar cuánto efecto analgésico. Dice Federma que yo soy el único que utiliza buprenorfina. Sí, yo. Nosotros tenemos buprenorfina, no tenemos remifentanilo, pero tenemos buprenorfina. María Coronado pregunta, ¿los collares garrapaticidas tienen efecto sobre la anestesia? Bueno, yo pienso que eso va a depender es del principio activo de los collares, pero si es que puede haber alteración en el sistema nervioso central, pero ya eso sería por otras vías. Así que las dosis normales de los efectos de los collares no deberían tener alteración. Dice María Coronado, la buprenorfina baja la temperatura, nosotros la hemos utilizado. Dice Nazaré Contreras, experiencia con los efectos extrapiramidales del diazepam en gato, ¿cómo se abordarían? Bueno, yo hasta ahora no he tenido estos efectos controversiales. Tal vez con los reversores pudiésemos disminuir estos signos. Y bueno, si tenemos otras alternativas, en vez del diazepam, que sobre todo es el que mayor produce estos efectos, pues estaría más indicado. Pregunta Roberto Huiza. Doctora, ¿ha llegado a utilizar dopamina transquirúrgica? ¿La ha requerido? No, no la he utilizado, no tengo ese fármaco ahora. Federman, me imagino que respondiendo acerca del diazepam, dice, si se puede agarrar el gato, se utiliza flumazenil. Si no, aléjese. Dice Laura Polanco. La dosis para la dilución intraperitoneal. ¿Usas lidocaína o combinación? Por acá en Venezuela no tenemos buprenorfina. Ahora donde estoy trabajando no tengo bupi, pero utilizo lidocaína en conjunto cuando hice mi trabajo de grado. También otros colegas realizaron el trabajo similar, pero con lidocaína y con dosis de 8 miligramos kilo de lidocaína obtuvieron buenos resultados. Eso es lo que generalmente yo estoy realizando con estos procedimientos así de cavidad abdominal. Y lo que hago es que, por ejemplo, el volumen que me dé en ml, si es que, por ejemplo, me da 5 ml, cargo 10, llego hasta 10 con solución fisiológica y lo instilo antes del cierre de la cavidad. Dice Miguel Corobo, ¿cuáles drogas opioides se consiguen en Chile? Sé que se consigue fentanilo, no he tenido acceso acá donde estoy trabajando ahora. Y sí es bastante complicado el acceso a estas drogas acá. Te animo con Sí. las preguntas. Dice Laura Polanco, en cuanto a los AINES, ¿cuál es el más recomendable? Su experiencia personal. A mí particularmente me gusta mucho trabajar con el meloxicam. Me parece bastante, he tenido bastantes buenos resultados, sobre todo acá que trabajo con muchas cirugías de traumatología. El otro también, el tiempo de duración, usarlo una vez al día. He tenido muy buenos resultados con los AINES por la comodidad de la frecuencia del fármaco. ¿Qué tiempo recomienda el meloxicam en ese tipo de cirugías traumatológicas? Yo particularmente, porque ellos quedan en hospital por lo menos 2 días, cuando son cirugías de traumatología, a veces quedan 2 días en hospital. Y ya después continuamos por unos 8 días más, se evalúa una semana después de la cirugía y ver si es necesario continuar o ya suspender. Y en casos de cirugías así, por ejemplo, bastante traumáticas para evitar el dolor crónico, también sugiero dejarlos con pregabalina. Dice, ¿se puede utilizar también lidocaína intraabdominal en gatos? Yo no la uso, pero sí sé que hay unos estudios donde se evaluó la toxicidad de la lidocaína en gatos, pero bueno, yo particularmente no la uso. En gatos se utiliza bupivacaína 0.5 ml por gato, diluida.
Dice Roberto Huiza, ¿hay manera de acceder a leer su tesis? ¿Dónde la puedo conseguir? Sí, yo claro, creo. Sí. Puede ser a través del Instagram, me escriben y ahí coordinamos a través del correo para enviarlos o directamente al correo y les comparto la tesis. Dice Edgardis Mendoza, ¿el meloxicam se puede usar por tiempo prolongado? ¿Cuál sería el máximo de tiempo? Mira, recién vi unos estudios donde utilizan el meloxicam incluso hasta por 3 meses, sobre todo en pacientes con enfermedades ya crónicas como la osteoartritis, y han tenido casi cero cambios en lo que es la tasa de filtración glomerular, así que a dosis bajas el meloxicam se puede usar por tiempo prolongado, por meses incluso. Eso también en gatos y en perros, pero sí teniendo la precaución de hacer las mediciones y la evaluación renal de forma periódica. Pero hay estudios que ha ido súper bien por tiempo prolongado en estos pacientes ya con estas alteraciones crónicas. Dice Laura Polanco, muy buena charla, muchísimas gracias. Gracias. De lo bueno poco, doctora. De lo bueno poco. Así que, dice Nazaret Contreras, excelente, gracias por compartir sus conocimientos y su experiencia. Gracias al doctor Federman también, que está por allí apoyándonos. Dice María Coronado, me encantó mucho, gracias por la información. A Miguel Corobo hace un comentario aquí, no sé qué significa, mejor no lo tomar once. Sí. Bueno, de más está decir que muchísimas gracias, doctora, como siempre, compartiendo toda esa información y la experiencia que ha tenido con nosotros de parte de la Asociación de Veterinarios Venezolanos en el Exilio. Para nosotros ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. De verdad, no tenemos palabras para expresarles la satisfacción que nos da ver cómo nuestros colegas venezolanos están desarrollándose y ayudando en otros países a hacer excelente medicina veterinaria. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron presentes, gracias también por la oportunidad, y bueno, espero que hayan otras charlas más donde podamos encontrarnos nuevamente. A los que están presentes, recientemente tenemos que informarles que terminamos el curso de dermatitis atópica canina. Fue una experiencia súper, súper importante. De verdad que aprendimos mucho. Hubo mucha interacción con los ponentes. Y queremos informarle que estamos preparando con el doctor Federman y otro colega, el doctor Fernando, el taller para junio, el taller de anestesia y analgesia de pequeños animales. Así que les agradezco, les informo, les recomiendo que por favor estén al día con las redes sociales, porque la información va a estar muy pronto en las redes sociales. Fue una experiencia, la del curso de dermatitis atópica canina, fue una experiencia súper, súper enriquecedora. Mucho aprendizaje, muy profesional, bastante económica, así que creemos que es una excelente oportunidad para la formación de todos nuestros colegas, tanto aquí en los Estados Unidos como en Latinoamérica. Así que, doctora, le doy unos minutos para que se despida. Bueno, agradecida y espero poder reencontrarnos nuevamente. Ojalá la oportunidad de poder participar en ese taller. Y bueno, gracias a todos por también compartir este rato tan agradable. Bueno, recuerden seguir a la doctora Akemi. Su Instagram está allí en la pantalla, Akemi Vet. Si tienen alguna duda o quieren compartir alguna información, pueden utilizar su correo electrónico, que también está allí. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes, por acudir a esta convocatoria, que lo hacemos con mucho cariño. Muchísimas gracias, doctora. Gracias.
ya forma parte de nuestro equipo Gracias. y realmente estamos muy contentos de todo el trabajo que está haciendo. Igualmente, A muchas gracias. todos los demás, muchísimas gracias y feliz noche. Recuerden que en una semana va a estar esta presentación en YouTube, la pueden ver y le dan like. Feliz Gracias, noche, Oscar. feliz noche y sigan a la doctora por su cuenta. Hasta luego. Hasta luego.